la Sala de lo Constitucional ha notificado ya el fallo correspondiente en relación a 10 recursos de exhibición personal que han sido interpuestos en días anteriores por parte de apoderados legales aquí en esta Sala de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, solamente uno de ellos ha sido fallado a lugar y los nueve restantes, de acuerdo al análisis de la Sala de lo Constitucional, han sido declarados sin lugar. El que ha sido fallado a lugar es eh, por eh, de los magistrados en esta garantía de habeas corpus correctivo es el interpuesto a favor de los ciudadanos Carlos Alberto Álvarez, Marco Antonio Antúnez Espineda, Roberto Javier Alemán eh, Castellón, Jorge Alberto Velázquez Paz, Florentino Pingarrón, Denis Francisco Savillón y William Navas, recurso interpuesto en contra de actuaciones de la Dirección de la Penitenciaría Nacional de Támara Francisco Morazán, lo que se argumenta en este escrito es un diagnóstico de varios padecimientos por parte de estas personas, la falta de acceso a medicamentos y a una dieta especial. En este sentido, pues ya se ha fallado al lugar esta garantía de habeas corpus correctivo y se manda también que la autoridad penitenciaria debe garantizar el acceso a medicamentos prescritos, alimentación e insumos de higiene que requieran mediante protocolos apropiados para su Entrega. Entre el grupo de los que han sido declarados sin lugar, de acuerdo al análisis de la sala, se encuentran los interpuestos a favor de Rosa Elena Bonía Ávila, Mario Antonio Rojas Rodríguez, Jacobo Barraza Mejía, Carlos Humberto Zúñiga Aguilar, Rosario Evangelista Ortiz, Carlos Solman Rodríguez Araya, Alfonso Merá Ramírez, Hermes Antonio Córdoba Licona y Javier Rodolfo Pastor Vázquez. Avias Corpus han sido interpuestos en contra del Instituto Nacional Penitenciario de la Dirección de la Penitenciaría eh, Nacional uno de ellos en contra de la Sala Penal de la Corte Suprema y la Dirección de la Penitenciaría Nacional del Juzgado de Eta Seccional de Comayagua de, y asimismo también otros eh, relacionados actuaciones de la Dirección de la Penitenciaría Nacional. Pero estos últimos nueve recursos de exhibición personal han sido declarados sin lugar y solamente uno de ellos, el primero que hemos referido, ha sido declarado al lugar de acuerdo al análisis de la Sala de lo Constitucional.